va? Muy buen mediodía para todos. Bienvenidos a la primera edición de Moreno Noticias. Bienvenidos a nuestro segmento informativo que, como siempre, les va a traer lo más destacado del partido de Moreno, todo lo que es importante en la zona oeste en materia de información. Nos vamos a presentar para comenzar con esta edición correspondiente a este miércoles 30 de marzo con las vías de comunicación, las que ustedes pueden utilizar todos los días de la semana para entrar en contacto con nosotros. Tienen el 0237-462-0583, que es nuestro teléfono de estudios. Por otra parte, el 1550-556911, el teléfono móvil al que además pueden enviar mensajes a través de WhatsApp, con fotos o con videos. Nos vamos a las redes sociales, Facebook, Moreno Noticias, primera edición. Los invitamos a ponerle me gusta, que ya son más de 25.000 morenenses los que están sumados a nuestra fanpage. El Twitter del productor, @SolorzanoRodri, y el canal de YouTube, Rodrigo Daniel Solórzano. Como dato extra, además, no dejen de visitar todos los días el diario online www.semanarioactualidad.com.ar, porque allí también está el desarrollo de la información, todo aquello que compartimos aquí de lunes a viernes en vivo desde las 13 horas. Y para comenzar con nuestra edición, siempre lo hacemos con el tema más importante, el clima. ¿Cómo está en el conurbano bonaerense la temperatura? ¿Cuáles son los datos para esta semana en el partido de Moreno? Por supuesto, en este verano, últimos días de verano que nos está dando el mes de marzo. Bueno, vamos a ver entonces los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Empezamos por hoy, miércoles 30, sí, 30 grados de máxima, cielo mayormente despejado, clima cálido. Y estos 30 grados no serán los únicos de esta semana, porque el jueves promete 31, realmente de verano. Eso sí, el viernes comienzan a llegar las nubes, mínima de 20, máxima de 27. Y sábado y domingo estarán pasados por agua, con descenso de temperatura, ya que las máximas estarán en 22 y 25 grados. Si tienen algún momento libre en esta semana, entre trabajo, facultad y demás, aprovechenlo al aire libre, porque parece ser que son los últimos días ya sí, definitivamente, con estas temperaturas tan de verano y con el buen clima, porque llegará la lluvia y seguramente ya abril, que está a la vuelta de la esquina, vendrá con un clima muchísimo más otoñal. Más adelante, por supuesto, tendremos la actualización del Servicio Meteorológico, pero ahora damos paso a los títulos. Estos son los más importantes en este miércoles. Incendio y explosión en la subestación de Edenor, ubicada en La Reja. Destino trágico. Un comerciante mató a un ladrón en el mismo local donde asesinaron a Franco Campelli en 2007. Estos son algunos de los temas más relevantes de esta jornada. No son los únicos, hay un montón de cuestiones más para ir desarrollando. Y recién, cuando hablábamos del clima, decíamos que el mes de abril está a la vuelta de la esquina. Y abril se caracteriza por tener una fecha que es muy importante para los argentinos, como es el 2 de abril, el día de la gesta de Malvinas. Este año se van a cumplir 34 años de la guerra de Malvinas, sucedida en 1982. Y desde la USIM, aquí en el partido de Moreno, la Unión de Combatientes de las Islas Malvinas, se está preparando un cronograma de distintas actividades que se van a desarrollar durante el fin de semana. Jorge Galeán es el actual presidente de la institución y nos cuenta acerca de estas actividades. Sí, la verdad que es un cronograma amplio, largo, que vamos a empezar el día viernes a las 10 de la mañana con unas carpas en la Plaza Mariano Moreno, en las cuales van a estar, una va a ser el Museo Itinerante, la otra va a ser una ambientación de Malvinas. Luego van a haber una serie de actividades, tanto en el Marechal como en la sala museológica de la institución USIN, y a partir de las 18 horas, 19 horas, estarían actuando los coros de acá de Moreno, en las cuales que va a ser intensivo en distintos lugares, ya que vamos a tener un escenario y el palco donde va a ser el acto del 2 de abril. Y vamos a tener un escenario chico frente al municipio de Moreno.
Eso va a ser específicamente el día viernes, que van a comenzar y también va a haber obra de teatro y van a tocar el himno. Exactamente, va a ser como la vigilia, donde vamos a empezar 19 horas más tardar, se empieza con la entrada del canto del coro polifónico de acá de Moreno, la orquesta de acá de Moreno, son 5, en las cuales van a estar actuando algunas durante la mañana, al mediodía y otra a la tarde, y lo fuerte va a estar a partir de las 19 horas, en las cuales van a estar primeramente actuando el coro, la orquesta, luego va a estar Teresa Parodi, intermedia, y el broche final lo va a dar Brito Luis, que es veterano de guerra, cantante. Luego vamos a tener la actuación en el Teatro Marechal con la obra del Gaucho Rivero, donde van a estar toda la comitiva del municipio y del distrito ahí presente. ¿Y el sábado específicamente a qué hora comienza? Porque como siempre, el homenaje primero en el cementerio. El sábado va a ser a las 8 de la mañana en el cementerio, la actividad que realizamos todos los veteranos en privado de nosotros, en recordación y reconocimiento a nuestros camaradas caídos. Luego a las 10 nos trasladamos, empieza el acto en la Plaza Mariano Moreno, con distintas actividades, lo tradicional, con la comitiva del intendente, del ejecutivo, la comitiva de los concejales, todo el ámbito político. Queremos que por primera vez esté presente, ya que nunca estuvieron todos, sino 2 o 3. Hemos charlado con el intendente que tiene que estar toda la comitiva completa política de todo el distrito. Bueno, ha manifestado que va a ser posible eso, y bueno, vamos a estar en eso. Y lo que se ha logrado en esta actividad, para llegar al 2 de abril, nos hemos sentado en una mesa de trabajo, primeramente con el intendente, luego con Cintia González y con todos los sectores del municipio, con todas las personas que están abocadas al acto. Así que la verdad que muy bueno, esta es la quinta vez que nos juntamos y bueno, ya está armado el acto, en el cual bueno, va a haber sorpresa para todos los vecinos, para que puedan ver, y bueno, sorpresa mayormente para los chicos en lo que se va a mostrar en las carpas, en las dos carpas, ambientación de Malvina y en la sala museológica, en el salón museológico y en el museo itinerante. Por lo tanto, estas salas se van a poder visitar tanto el viernes como el sábado. Sí, exactamente. Van a estar ya a partir de las 10 de la mañana. Ya se puede visitar hasta las 0 horas, que termine luego de las 12 de la noche entrando al 2 de abril. Y el acto específicamente, el desfile, va a ser a las 10 de la mañana, entonces, frente a la Catedral de Moreno. El acto tradicional se inicia a partir de las 10 de la mañana, como siempre lo hicimos en la Plaza Mariano Moreno, frente a la Catedral, y bueno, luego vendrá el desfile de toda la comunidad educativa, de toda la comunidad de seguridad del distrito, y bueno, acompañado con todos los familiares, hijos de los veteranos y los veteranos de Malvinas. Fin de semana que no será largo, porque el feriado del 2 de abril se mantiene siempre en el día que cae, pero que va a tener un montón de actividades, como escuchábamos de la palabra del presidente de la UCIM aquí en el partido de Moreno. Continuamos con información social, y todos los vecinos ya están al tanto de los aumentos en las tarifas de luz. Pero la pregunta es, porque este mes empezaron a llegar las facturas, ¿por qué no se vio reflejado del todo este aumento en las facturas que comprenden los meses de enero, febrero y marzo, de acuerdo al vencimiento que tiene cada uno según el bimestre correspondiente? ¿Por qué no se vio tan reflejado este aumento en primera instancia? Lo explica Ricardo Vago, diputado provincial, mandato cumplido, y también representante de la Asociación de Usuarios y Consumidores. Bueno, hay dos motivos principales. Uno es que automáticamente cerca de un 20% de los usuarios de Edenor tienen estar incluidos dentro de la tarifa social. La tarifa social es automática para aquellos que cumplen la normativa propuesta por el Ministerio. O sea que sin solicitar viene con tarifa social. Ese es un motivo importante. Y el otro motivo es que el día corte, o sea, cuando miden, pasa por cada una de las casas y miden cuánto fue el consumo de medición,
Esto puede haber sido el 10 de febrero, el 20 de febrero o el 25 de febrero. Entonces, el consumo con nuevos precios no llegó a ser el correspondiente a un mes. Y por esa razón, lo que tiene de aumento es los días que correspondieron al día de corte de la medición. ¿Cuándo comenzó a regir el aumento? A partir del 1 de febrero. Pero cuando viene, por ejemplo, una medición el día 10, son 20 días de enero y 10 días de febrero. Y esas son las facturas que empiezan a llegar. Es decir, recién en la factura del mes de abril se estarían sintiendo el aumento. Y en el segundo bimestre va a estar, en el segundo bimestre, porque son bimestrales las tarifas, se va a estar, digamos, en toda su plenitud, lamentablemente, el aumento. Mucha gente pregunta, ¿va a haber factura mensual? ¿Cómo es esto? No, va a haber una factura con dos troqueles. ¿Qué significa? Significa que aquel que desee pagar la factura de una sola vez lo puede hacer, aquel que desea pagar la misma factura bimensual en dos cuotas va a tener dos alternativas con troquel para pagar primero en un mes y el segundo troquel el mes siguiente. Es decir, entonces la plenitud del aumento se va a sentir en los próximos días. La plenitud del aumento se va a empezar a sentir a mediados y fin de marzo. ¿No hay mecanismos ahora para parar esto? No hay mecanismo para parar. La situación es, para el que tiene tarifa social, que es un 20% de la población, quizás en Moreno es más, es automática. Para el que no le llegó, puede hacer un reclamo vía internet en el Ministerio de Acción Social o entrando a través de la distribuidora de Edenor, planteando por qué considera que tiene derecho a la tarifa social. Eso después se van a expedir y todavía queda una opción más de apelación en el caso que no se han considerado este reclamo. ¿Se pueden acercar a asesorarse con ustedes? Se nos pueden acercar a asesorarse con nosotros. Nosotros estamos esta semana vamos a estar el martes y el viernes por las horas de la mañana. ¿En qué lugar y cómo se llama la asociación? Saavedra 87, es Usuarios y Consumidores en Defensa de su Derecho. Hace cerca de 10 años que estamos en el mismo lugar, Saavedra, casi llegando a Jolie o Ceballos, digamos, como los viejos diríamos Jolie. Y además se prevé para este invierno, como se estuvo divulgando en las últimas noticias, también el aumento en el caso del gas y lo que se espera para la semana próxima, la confirmación del aumento del boleto de colectivo y también de trenes. Continuamos ahora con la información que tuvo muchísima repercusión en la jornada de ayer, en la tarde específicamente, porque se produjo un incendio y explosiones en la subestación de energía eléctrica de la empresa Edenor, ubicada en La Reja. Esto trajo como consecuencia inmediata que prácticamente la mitad del distrito se quedara sin servicio de luz. Vamos a ir compartiendo algunas imágenes para que ustedes vean la magnitud de este incendio y de las explosiones varias que se produjeron en la subestación eléctrica de La Reja. A las 16 horas con 15 minutos fue el momento exacto en el que se inició el incendio en los gabinetes que contienen los tableros de distribución en la subestación de La Reja. Operarios de la Municipalidad de Moreno informaron que el inicio del corte masivo de energía eléctrica que afectó realmente a una gran cantidad de barrios del distrito comenzó con la explosión de los cables de media tensión en la intersección de las calles Belisario Roldán y La Piedad. Los bomberos voluntarios del partido de Moreno llegaron al lugar para evitar la propagación del fuego hacia las estructuras de mayor volumen que tiene la subestación La Reja, porque imagínense que si hubiera continuado realmente las consecuencias hubieran sido
aún mayores. Por otra parte, el propio intendente, el jefe comunal, Walter Festa, en declaraciones a la página desalambrar.com.ar que dirige nuestro compañero de aquí del canal Moreno Visión, hablamos del periodista Rubén Bustamante, allí Walter Festa hizo la siguiente declaración. Dijo que se comunicó con la empresa para exigir una respuesta inmediata dentro de los trabajos imprescindibles que deben realizarse en el lugar. Ustedes pueden además leer la nota correspondiente de desalambrar.com.ar de nuestro compañero Rubén Bustamante, la fuente de donde nosotros sustrajimos distintos datos que estamos compartiendo en estos momentos, y además ingresar a las redes sociales porque realmente fueron muchísimas las repercusiones que se empezaron a dar ayer desde las 16 horas, aproximadamente 16 y cuarto fue cuando se produjo el incendio y que inmediatamente dejó sin servicio de luz eléctrica a prácticamente la mitad del distrito de Moreno. Recordemos que somos un partido con más de 500.000 habitantes, la mitad de ellos en la jornada de ayer y algunos hasta la jornada de hoy siguen sin servicio eléctrico con todas las complicaciones que ello tiene además. Y aquí vemos en imágenes el trabajo de los bomberos voluntarios que se acercaron al lugar para evitar que el incendio se propagase y que las consecuencias aún fueran mayores. Así que si ustedes aún hoy tienen problemas con el servicio eléctrico, este ha sido el motivo, la explosión y el incendio en la subestación de La Reja. Por supuesto, desde Edenor informan que se está trabajando, pero que todavía hay consecuencias y por lo tanto todavía hay usuarios que tienen inconvenientes en su servicio. Con esta información finalizamos tan solo el primer bloque de esta edición de Moreno Noticias. Nos vamos a tomar un respiro, una breve pausa y enseguida continuamos con los temas importantes. El CEMAPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan: para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. La Romanina, fábrica de pastas frescas. Alcorta y esquina Zócola y del Carril, esquina Merlo, paso del Rey. El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un tipo de mosquito, el Aedes aegypti. Esta especie se caracteriza por tener rayas blancas y negras en el dorso y las patas. Al reproducirse, la hembra coloca huevos en las paredes de recipientes u objetos donde hay agua acumulada y quieta. Puede llegar a depositar más de 50 huevos cada vez. En contacto con el agua, los huevos eclosionan y salen las larvas que se alimentan de los microorganismos que contiene el agua. Luego, se transforman en pupas y suben a la superficie para desarrollarse como mosquitos adultos y comenzar a volar. Para prevenir el dengue, la principal medida es evitar que en nuestras casas
haya lugares con agua acumulada, que pueden servir de criaderos para los mosquitos. Sin mosquito, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emisal.gov.ar. En Obra Gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari. Soluciones para la construcción. Cada mañana enfrenta la calle con resignación, silbando ese tango que flota en el aire y se hace canción. Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos a vos. Comenzamos el segundo bloque de esta edición de Moreno Noticias y tenemos que hablar de uno de los títulos que teníamos al comienzo, porque un comerciante mató a un ladrón de 3 disparos que junto a un cómplice intentaron asaltarlo en su heladería. Lo trágico de esta situación es que el hecho se produjo en el mismo local donde el 23 de septiembre, pero del año 2007, otro delincuente asesinó al pequeño Franco Campelli, quien estaba jugando en una computadora. Un delincuente que viajaba en moto junto con un cómplice ingresó con intenciones de robo en un local que funciona tanto como heladería y pizzería sobre la calle Potosí, entre Belgrano y Marina y María Elena Huart, del barrio Mariló de la localidad morenense de Trujuy. Armado con un revólver calibre 22, amenazó a los presentes mientras exigía la entrega de dinero, pero no previó que el dueño del comercio era un cabo retirado de la Policía Federal, quien extrajo su pistola y disparó 3 veces. Esos 3 impactos fueron al cuerpo del infortunado ladrón, quien murió instantáneamente, mientras el delincuente que esperaba en el vehículo escapó. Y ya habían pasado tan solo unos minutos de las 9 de la noche del pasado lunes 28 de marzo cuando este hecho trágico se produjo. Con la presencia de uniformados de la Comisaría Segunda de Moreno y también de los técnicos de Gendarmería Nacional, se realizó el peritaje del lugar. Secuestraron el arma del delincuente y también el arma del comerciante. Además, tomaron declaraciones a los testigos presenciales. El cuerpo del ladrón fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora y allí se realizó la autopsia después que se pudo identificar a este joven, Jonathan Ezequiel Jerez, de 21 años de edad, y que no es un dato menor decir que vivía a tan sola
pocas cuadras del lugar donde intentó robar. La doctora Luisa Pontecorvo, titular de la UFI número 3, dispuso como única medida procesal que el policía federal retirado sea notificado de la formación de una causa caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Luego de prestar declaración testimonial, recuperó su libertad. Como una trágica marca del destino, hacíamos referencia hoy al comienzo, en ese mismo local fue el escenario de un terrible e impactante asesinato. El 23 de septiembre de 2007, allí fue ejecutado de un disparo en la cabeza Franco Campelli, quien tenía 12 años, y en aquellos momentos, allí en este local donde hoy hay una heladería, funcionaba un ciber. Este nene jugaba con una computadora junto a su hermano y a otros clientes cuando dos delincuentes armados ingresaron al comercio, robaron dinero, teléfonos, celulares, y antes de escapar, uno de los ladrones efectuó un disparo que hirió al chico en la nuca. Los asaltantes huyeron a bordo de una moto mientras el pequeño fue trasladado al hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde quedó internado en grave estado y luego murió. Para terminar con este caso, para aquellos que no lo recuerden, en 2010, tres años después, el Tribunal Oral Criminal 2 de Mercedes condenó a Fernando Abayay, de 33 años, a la pena de prisión perpetua al dar por probado que fue él quien disparó contra el niño, y a Godoy a 28 años de cárcel como coautor, ya que fue este hombre quien le pidió que disparara contra el chico. Un mismo local, dos muertes trágicas, una en el año 2007, hace casi 9 años, otra sucedida el pasado lunes 28 de marzo, en ese caso un comerciante, el dueño de esta heladería, que le dispara a un delincuente que intentó robarle. Pasamos ahora a información que tiene que ver con lo social, con las organizaciones sociales, mejor dicho, que se van desarrollando a lo largo y a lo ancho del municipio de Moreno. Son varias realmente y tienen por objetivo ayudar y conectar a los más necesitados con el Estado municipal, provincial o nacional. La Federación Mutual del Oeste impulsa, el Consejo de Organizaciones Sociales y Francisco Carruthers, desde el área de proyecto de FEMOVA, nos comunicaba lo siguiente. Nosotros estamos en el proceso de organizar el Consejo de Organizaciones Sociales de Moreno. ¿Cuál es la función de ese consejo? ¿Para qué lo estamos armando? Primero, para fortalecer a todas las organizaciones, cada una es temática, tiene sus temas que trabaja, y en el proceso de conocerse y trabajar en conjunto se fortalecen. Y segundo, es encontrar una forma de organizarnos para interpelar al Estado en temas que no podemos resolver desde las organizaciones. Entonces estamos armando ese consejo para encontrar la relación con el Estado municipal, provincial o nacional, para mejorar la calidad de vida de Moreno. ¿Qué cantidad de organizaciones sociales están participando? Y en este momento somos arriba de 30 organizaciones, sobre todo de la zona de Cuartel Quinto y Trujuy, y de Moreno Centro. Bueno, justamente, Cuartel Quinto, si hay algo que se ha caracterizado en estos últimos años, es una proliferación de organizaciones sociales. ¿A qué se debe? Yo creo que es una tradición organizacional muy larga. En Cuartel Quinto, hace unos 20 años, estuvo el Consejo de la Comunidad, y fue una experiencia muy rica, que a partir de una comunidad organizada, tanto en organizaciones como en vecinos individuales que se sumaban a la organización, pudieran hacer el registro civil, escuela, salita, comisaría, y eso dejó una marca muy fuerte en la comunidad. Y hace 2 años, a raíz de una situación muy traumática en el barrio, con el tema del narcotráfico, la inseguridad, todas las organizaciones volvieron a juntarse, y fue el puntapié de inicio para este nuevo proceso de la comunidad organizada. ¿Qué tan difícil es llevar adelante este proceso? Mira, la dificultad es que cada organización tiene ya bastante con sus tareas individuales, con sus dificultades financieras, con sus dificultades de agenda. Entonces, sumar a eso el trabajo de poder acordar una agenda con otros, incluso de asumir nuevas responsabilidades, es lo que más dificulta. Pero vamos viendo que en la medida que se hace posible eso, todas las organizaciones se fortalecen. ¿En qué etapa están en el proceso? Hoy justamente estamos en el Consejo de Cuartel Quinto, nos visita para contar cómo fueron trabajando y los logros que fueron teniendo y cómo la metodología de trabajo que encontraron para poder sentarse a discutir política pública con el intendente y con otros estratos del Estado, y cómo vamos a nosotros
reproducir esa lógica en las demás localidades de Moreno. Entonces estamos discutiendo qué es ser parte del consejo, qué es ser parte de una organización social que trabaja con otras organizaciones sociales y también qué es el Estado, digamos. A veces una mala caracterización del Estado o te pone de la vereda de enfrente o te pone en el mismo lugar y las organizaciones no estamos ni enfrente del Estado ni somos parte del Estado. Somos algo diferente con una lógica diferente y que tiene que interactuar con el Estado. Y van a seguir trabajando. Sí, sí. Vamos a tratar de para mejorar la calidad de vida. Nosotros estamos en el proceso de organización. Ahora bien, los protagonistas de esta situación del trabajo de las organizaciones sociales son aquellos que participan activamente. Alejandra Castillo forma parte de la Biblioteca Popular Vicky y por supuesto también fundamentalmente auspicia este proyecto. Venimos juntándonos 18 organizaciones, a veces somos 18, a veces somos 16, pero la idea es en conjunto ir resolviendo y buscando las soluciones a las problemáticas que encontramos en Cuartel Quinto. Estas organizaciones, ¿qué tareas tienen? Por ejemplo, vos pertenecés a una biblioteca. Sí, yo pertenezco a una biblioteca. Después, la idea es ver en conjunto las problemáticas de Cuartel Quinto, ya sean en los ejes de educación, seguridad, salud. Y estamos cada área, y al juntarnos varias organizaciones, lo que hacemos es cada uno ve la problemática que tiene dentro de su organización y la exponemos o en el barrio donde vivimos. Entonces, la idea es en conjunto salir a exponer esa problemática y después juntos buscarle solución. Cuartel Quinto es una localidad morenense que tiene una conflictividad social importante. Sí, estamos mucho lo que es ahora, por ejemplo, el acceso es uno, después tenemos lo que es droga es otro. La educación, la falta de escuela es otra problemática importante que tenemos en Cuartel Quinto, que venimos más trabajando por esa parte de educación. Es decir, por lo que se desprende de tus palabras, lo que está faltando allí es el Estado, la presencia del Estado. Sí, que gracias a Dios, bueno, a partir del Consejo, anteriormente con el gobierno de Mariano, tuvimos una buena respuesta y ahora estamos trabajándonos y sentándonos a reunirnos con Walter y que tenemos algunas respuestas favorables y otras que tendremos que seguir dándole la discusión política para poder enfrentar. ¿La unión fue parte de la solución de estos caminos que mencionás, digo, de estos acercamientos, de estas soluciones que llegan en cuentagotas? Sí, 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 porque lo que veíamos es que si vos, uno solo como organización, vas a plantear al municipio la problemática, no encontrás solución. En cambio, en conjunto, capaz que la solución que uno la ve y no es posible, en conjunto sí. Porque tienen más peso. Tiene mucho más peso. En conjunto sí, todas las soluciones tienen peso. Es decir, podemos decir sin ningún tipo de duda que la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza, sí señor. ¿Y esto vienen a hablar hoy aquí? Esto venimos hoy de acá, es replicar en todo lo que es Moreno cómo venimos trabajando en el Quinto. Y que no salir a buscar fuerza para poder tener un Moreno mejor. Hoy Cuartel Quinto dice presente y se convierte en ejemplo. Así es. Esa es la idea. Y son muchas las organizaciones sociales que trabajan en las distintas localidades del partido de Moreno que por supuesto impulsan el proyecto para que aquellos que más lo necesitan tengan una conexión mucho más rápida con los estados municipales, provinciales y también a nivel nacional. Tenemos ahora datos útiles, las quinielas que se han sorteado en la mañana de hoy, ¿apostaron? Fueron temprano porque a las 11:30 se dio el sorteo de la Nacional, Provincial y Santa Fe y aquí tenemos los números ganadores de cada una de ellas. Empezamos por la Nacional, el 8.708 ha sido el ganador, 8.708. En el caso de la provincia de Buenos Aires, 4.138, 4.138. Y la primera Santa Fe, 0.467, 0.467. Nos vamos a la última pausa, todavía nos queda más información, datos útiles y música. Enseguida regresamos.
descanso no puede reír, huyéndole al viento en cada momento, corriendo hacia el fin. El CEMAPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan: para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. La Romanina, fábrica de pastas frescas. Alcorta y esquina Zócola y del Carril, esquina Merlo, paso del Rey. Dengue, chikungunya y zika. Si tenés estos síntomas, fiebre, dolor de cabeza y detrás de los ojos, fuerte dolor muscular o en las articulaciones, vómitos o dolor abdominal, sarpullido. Si tenés estos síntomas, no te automediques y consultá a un médico. www.emsal.gov.ar 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. Altra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. La Altra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos a vos. Comenzamos el último bloque de esta edición de Moreno Noticias, nuevamente con información policial, porque una situación en extremo violenta se desarrolló cuando un grupo de delincuentes mató a un hombre con un destornillador para robarle. Tres sanguinarios delincuentes asesinaron salvajemente a un trabajador de 34 años, a quien agredieron con un destornillador para robarle una bicicleta, una mochila y un teléfono celular en un cruento suceso que se registró en la localidad bonaerense de La Reja, aquí en el partido de Moreno. Las autoridades policiales lograron detener a dos de los responsables del horrendo crimen y voceros judiciales revelaron que la infortunada víctima fue identificada como Carlos Alberto Ruiz, de 34 años de edad.
Trascendió también que este dramático hecho se produjo en Pilcomayo y Regimiento Patricios, a 100 metros del arroyo del Sauce, en el oeste del conurbano bonaerense, cuando el hombre conducía una bicicleta y se dirigía rumbo a su trabajo en la localidad bonaerense de Ciudadela del partido de 3 de febrero. Aparentemente, el trabajador se habría resistido al asalto y por tal motivo los asaltantes no dudaron en agredirlo a puntazos mediante la utilización de un destornillador. Según manifestaron los informantes, los malvivientes se apoderaron del rodado, de una mochila y del aparato de telefonía celular del damnificado. Posteriormente, los atacantes se dieron a la fuga y se escondieron en las calles del humilde vecindario. Momentos después, la víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde finalmente dejó de existir a raíz de las graves heridas que presentaba. Basándose en los diferentes datos obtenidos en el escenario de la tragedia, los pesquisas policiales de la CDI de Moreno General Rodríguez, con el apoyo del personal de la comisaría de La Reja, realizaron 3 allanamientos en el vecindario y de esta manera lograron apresar a 2 de los ladrones. El Gordo, así lo apodan a uno de ellos, de 38 años, y Sorry, de 32. El primero, que tiene por nombre Carlos Alberto, fue detenido tras un procedimiento en una finca situada en la esquina de la avenida Argentinidad y la calle Sucre. Este sujeto aparece sindicado por la justicia como responsable material de la muerte de Ruiz y, por su parte, el otro individuo, cuyo nombre es Luis Alberto, también resultó apresado en una vivienda de la calle Jean de la Fontaine al 4000. Los servidores públicos incautaron en poder de los sospechosos el celular del trabajador de 34 años y también el destornillador utilizado en el asesinato, que tenía manchas de sangre que se presume serían del trabajador agredido en el asalto. En tanto, los investigadores tratan de averiguar el paradero del tercer malviviente llamado Julio César y apodado Pichi. Este individuo se habría llevado la bicicleta de Ruiz y por esta razón las autoridades policiales lo buscan en el vecindario. Intervino en la causa el doctor Walter Velázquez, titular de la unidad funcional número 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Esta información, como el resto de los temas policiales, políticos, sociales, de salud, todo lo pueden encontrar en el diario online www.semanarioactualidad.com.ar, que siempre mantiene todos los datos actualizados. Nosotros ahora pasamos de lo policial a la política, porque Walter Festa, en estos casi 4 meses que lleva a cargo de la Intendencia de Moreno, ha tenido que sortear un problema que todavía parece no tener solución. La situación con la presidenta del Consejo Escolar, Mónica Bersoni. Sobre este tema le consultamos y respondía lo siguiente. ¿Qué consideraciones puede hacer? No, una pena que esto se resuelva así. O sea, nosotros no estamos de acuerdo ni con la violencia ni con el escrache que le han hecho. Digamos, no sé los motivos cuáles fueron, porque todavía no pude charlar con la gente de UPCN. Una cuestión es la diferencia que yo tengo por ahí con Mónica Bersoni, que es, acá están las puertas abiertas, acá podemos charlar cuando ella quiera. Ahora, una cosa es esa la diferencia y otra cuestión es esta metodología que se utilizó, que no sé en base a qué y por qué. Con lo cual, yo más no te puedo decir el tema. ¿La relación con Bersoni está interrumpida, podríamos decir, en estos momentos? Está interrumpida por falta de diálogo, porque evidentemente, nosotros cuando la ingresamos a la lista pensábamos, teníamos otra expectativa y evidentemente, bueno, no la cumple. Ahora, ¿qué es lo que no cumple? ¿Qué es lo que considera usted? Yo por ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver más que nada con el funcionamiento interno del Consejo. Y también con el funcionamiento político del Consejo. Con lo cual nosotros queremos tener un diálogo permanente. Lo tuvimos al principio, hoy lo perdimos. Ahora eso no significa que esté todo cerrado. ¿Se puede recomponer la relación, digo, desde la Secretaría de Educación, por ejemplo? Sí, por supuesto, ¿no? Pero yo en esta cuestión con los consejeros tengo diálogo permanente. Con lo cual, al contrario, yo tengo las puertas abiertas y estoy dispuesto al diálogo. Esto es así. ¿Usted cree que justamente esa situación se tensó hasta este extremo debido a la falta de diálogo, a la falta de contención política por ahí? No sé si contención política, porque contención política había.
Yo creo que tiene que ver más que nada por ahí con distintos puntos de vista sobre algunas cuestiones. Uno te olvide que el Consejo Escolar, desde el Consejo Escolar vos no cambiás la educación de Moreno. O sea, eso se hace de inspección, desde ahí se realiza. Desde el Consejo Escolar vos lo que tenés que administrar, en todo caso, son los recursos que tiene el Consejo a través de la Provincia de Buenos Aires para que sean transparentes y bueno, y en ese sentido yo creo que ella tiene una experiencia que es directora y creyó que desde ahí podía cambiar la educación de Moreno, cosa con lo cual no es tan así. Hay que tener cintura política, hay que tener una mirada social, son muchas condiciones que por ahí en ese sentido yo creo que, por eso creo que yo me equivoqué en la lista, pero bueno, estamos dispuestos al diálogo. Nos quedan pendientes las farmacias de turno para la jornada de hoy. Si ustedes se tienen que acercar a una de ellas, tienen que saber que en este miércoles está de turno el grupo H, según la división que hace el Colegio Farmacéutico del Partido de Moreno. Y fuera del horario comercial se pueden acercar a, por ejemplo, a Afinidad Social, ubicada en Jolí 2597. Otra de las opciones es Farmacia Perla, en calle Ecuador 5700. 26 en La Perlita. Estará de turno también hoy Ronifé en Hipólito Yrigoyen 1471. Eight Farm dentro del Carrefour, Farmacia Autopista, Avenida Gaona 5861 y la Farmacia de Francisco Álvarez en Wilde 1345. Para los vecinos de Paso del Rey, este miércoles cuenta con una farmacia de turno que es Saavedra, en calle José Hernández al 2201. Recuerden que si ustedes tienen que chequear las direcciones o los teléfonos, lo pueden hacer ingresando a nuestra fanpage Moreno Noticias Primera Edición. Le ponen me gusta, ya son más de 25.600, según la última actualización que tengo aquí de nuestra fanpage, aquellos que se han sumado a la comunidad informativa del partido de Moreno. Así que ustedes también lo pueden hacer y de paso chequear todo lo que tiene que ver con los datos útiles. Y el último dato que nos queda para cerrar este noticiero es aquel que tiene que ver con los números que tendrán las temperaturas en los próximos días, los últimos días de calor de marzo, porque ya estamos en otoño y el servicio meteorológico indica lo siguiente. En el caso de hoy, la máxima llegará a los 30 grados con clima cálido, por supuesto, y cielo mayormente despejado. Mañana jueves, mínima de 18, máxima de 31 grados, el último día así a pleno sol. El viernes, las nubes van a ser las protagonistas, 20 de mínima, 27 de máxima. Y sábado y domingo, lamentablemente les tengo que informar que estará pasado por agua, con máximas que realmente descienden muchísimo en comparación con la jornada de hoy porque serán de 22 y 25 grados. Durante toda la tarde ustedes se pueden seguir informando a través de las redes sociales, nuestra fanpage, el canal de YouTube. También se pueden seguir comunicando a través de las vías de teléfono. Y a las 20 horas, no se olviden, tienen la segunda edición con la conducción de nuestro compañero Lisandro Arriola. Que tengan todos un excelente miércoles. Nos vamos con música, nos vamos escuchando a Ricardo Tapia y hasta mañana a las 13 horas, como siempre. Yeah.